Hey, what's up, everyone? How you guys doing? Welcome to Roller Style. So check it out, guys. I'm over here in Tressler Park, Pennsylvania, guys. I love this park. It is a sunny day. Happy New Year, guys. 2024 is here, and I'm super excited, guys. I'm super excited. Beautiful day. It is cold, man. Check it out, guys. Está bien frío. Está frío el día, mira. Esta agua lo tenía normal. Mira, ahora tú, escucha el hielo. Hielo, mi gente. Es el frío que está. Yo lo dejé aquí en el carro y está frío hoy. It is cold. Y decirle a ustedes feliz año nuevo, mi gente. Estamos en 2024. Happy 2024, you guys. Hope the best for you guys. You know, para todos ustedes. Bendiciones para todo el mundo. God bless everybody. And here we go, guys. I'm gonna go to a better location to start talking to you guys. Stay tuned. All right, guys, what's going on? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Mi primer video hablándole en español. You know, lo voy a hablar en inglés y en español, Spanglish, guys. Aquí en este parque, este bonito parque, mi gente. A mí me encanta ir a los parques a caminar. Está bonito el día. Está frito. Está frito. En la verdad, mi gente. Está frito. Mira, mira este parque. Aquí en Pennsylvania, mi gente. Este parque es bonito. Me encanta venir aquí a caminar. Aquí yo patino a veces. Este nice pavement, guys. As you guys could tell, it's a nice park. I love this park. I'm talking Spanglish once again, guys. And for my viewers, they send me messages, say, "Hey, do videos in Spanish too." You know, the people that don't know English. So I'm doing Spanglish now for you guys. Some videos will be Spanglish. So, yeah. Aquí la gente camina con su, you know, aquí la gente. Aquí la gente caminan a sus perros, a sus perritos. Mira, lo voy a mostrar a uno ahí, caminando el perro, mire. Está bonito ese perrito. Está bonito el perrito. Aquí, tú sabes, así es, mi gente. Estamos activos. Aquí la gente monta su bicicleta también, en este lado, en este lado. Feel good. Yo voy a, lo bueno es que el sol está afuera, mi gente. El sol está afuera. It is cold, guys, but the good thing is the sun is out. El sol, the sun is out, so feels great. Mira cómo está la mata, mi gente. Ya la mata ya. Ya ustedes no ven hojas. Ese está allá, mira. No hay hoja, mi gente. Ese frío ya se caen todo y la gente lo recoge. Y así es. Aquí hay alguna cosita. Pero mira, mira lo bonito el parque, mi gente. Mira. Mira este pequeño río. Está bonito. Está bonito. Y de ese lado, para allá, lo mismo, la misma cosa. Yeah, guys, it is cold, but the good thing is the weather is beautiful. I mean, you know, like what I mean by that, the sun is out. So it is 34 degrees. So that is 1 Celsius. And you know, but the sun is out, if it doesn't feel that bad, but it is cold, I ain't gonna lie. That's why I got my beanie hat. It makes me feel more, you know, more warm. Yeah, mi gente, lo que dije fue, lo bueno, está frío, sí, la verdad está frío, pero lo bueno es que el sol está afuera, so está
34 de Fahrenheit, pero está a un grado de Celsius. Un grado de Celsius, mi gente. Está frío. Está frío, pero me siento bien. Pero este parque es ido. Aquí la gente saluda. Y son buenos aquí. Este es un área bueno, tranquilo. Mira, la gente se sientan ahí. That's a new bench. It's a nuevo bench. People sit there. The old bench used to be like that en este parque. Los viejos eran así, mi gente. Que uno se sientan ahí y descansan. Y ven los niños corriendo ahí o la gente, tú sabes, you could do picnic también. Es, así eran las viejas y ahora las nuevas son así. So, pero lo bueno de este parque es mucho, mucha grama. You could do picnic, tú puedes hacer picnic, tú puedes sentar ahí, te puedes, you know, comer una frutica, queso, galletica y pasarla bien, mi gente. Once again, guys, Happy New Year. Feliz 2024, mi gente. Comenzando el año. El año pasado me fue bien, gracias a Dios. Haciendo mi YouTube y todo, toda la semana subo videos. Estoy contento, me encanta hacer eso. You know? Y este año lo voy a dar más fuerte. Lo voy a dar más fuerte. Lo voy a dar, voy a hacer más contenido para ustedes. Y me encanta lo que hago. You know, I love it. I love what I do. Last year was a great year for me as YouTube-wise. I stick to my goal last year and I completed. My goal was to be consistent with the YouTube and it was great and I learned. I learned a lot as, you know, day by day, week by week, I'm learning new things doing this YouTube thing. So I'm grateful. And I'm happy that I'm still here, alive, breathing. Y contento, mi gente. Contento, aprendiendo mucho sobre esto, sobre lo que estoy haciendo de YouTube y todo. Lo mío es mostrándole a ustedes. Mira, mira, mucha grama. Y los árboles, mira lo bonito que es. Aquí en primavera y verano va a ser más bonito. Más bonito, mi gente. Así es. Pero no, last year it was a great year, guys. I really enjoyed doing YouTube and creating a lot of content. And I really enjoy going to different places that I've never been to. Like, for example, I went to Colombia, Medellin. It was amazing. I went to two different places. If you guys haven't seen that video, go check that out, guys. It's on my channel. And, you know, I explored Colombia from my point of view. And I learned a lot. I learned a lot about that country. Aprendí mucho sobre Colombia. Me encantó el clima, la gente. I love the weather over there. I enjoyed it big time. It was great, and I will definitely go back. Me encantó, que quiero volver. Conocí buena gente también. El año pasado también, I met nice people. I met a lot of nice people. Y estoy bendecido sobre eso, que ha conocido buena gente. También, fui a Punta Cana, República Dominicana. ¿Tú sabes qué? Me voy por aquí. Sí, déjame irme por aquí. A subir arriba. ¿O tú sabes qué? No, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando, mi gente, para que ustedes vean el parque. Que nunca caminó por aquí. Para mostrarles. Yo hice contenido en este parque. Pero esta vez, a veces ustedes ven venado por ahí. Pero no hay venado por ahí. Yo no veo ahora. Sí, pero como le estaba diciendo, también fui a República Dominicana,
Punta Cana con mi familia, la pasé súper bien, súper chévere, súper bacano, como dicen los colombianos. Y no, mira la grama, mi gente, mira, mucha grama ahí. Aquí se pone bien bonito en primavera y verano, mi gente. Y ese contenido, ese video hizo bien también, mi gente, donde yo me quedé ahí, cogió mucha vista, me gustó. I enjoyed the Dominican Republic, Punta Cana, guys, that's what I was saying. I enjoyed it. It did a lot of views last year for me doing YouTube to start off. I'm happy and grateful for so how it did. And now this year, my goal is to do more content for you guys and go to different places and continue doing what I'm doing, but I want to double it. Like I want to get more views, more subscribers. I want to get more likes, I want to get more comments, I want to get more shares. So if you guys are new watching, I really appreciate you guys. Just go subscribe, like, share, comment, subscribe to my YouTube. I really appreciate all your support, you guys. Thank you. Si ustedes están mirando, son nuevos en mi canal. Muchas gracias por el apoyo, mi gente. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle like, denle me gusta. Comparten el video, comenten y gracias por todo eso, mi gente. Oh, mira, mira esto. Mira qué chulo. Este muchacho ahora está montando su skateboard con el perrito ahí haciendo ejercicio. Mira, mira qué chulo. Y mira qué chulo allá arriba, mi gente, la estatua, allá. Allá que yo estaba haciendo contenido allá arriba. Viste el perro ahí gozando. El perro ahí está gozando. Let me know in the comment section, guys, if you guys like pets, if you guys like dogs, cats, whatever, animals, let me know. I personally love dogs. I love dogs, man. I've been saying it many times. Maybe I'm thinking getting one, I don't know. We'll see. But I love this park. It's nice and quiet and very. It's very chill. Bien tranquilo aquí. Me encanta el parque, mi gente. Me encanta. Mira, cuando cae nieve, mi gente, es bueno subir ahí arriba y bajar con el sled así. Bajar con, tú sabes, bajar ahí, boom, en la nieve así, bien chulo. Voy a ver si vengo y le muestro eso. Cuando caiga nieve, yo voy a hacer contenido también. What I was saying is, obviously, when it snows, it would be great to bring your sled and go down that hill. Pretty much any hill, any hills, it would be fun. I don't have a sled, but I think it's cool, for the kids to do that. But guys, check this out. Look before you leave. Aquí hay mucho de eso en Pennsylvania. Eso, tú sabes, esa mariposa diferente. Pero la like, Spotted Lanternfly, trans the Commonwealth of Pennsylvania. There's a lot of these in Pennsylvania, guys. There's a lot of lanternfly here in Pennsylvania, guys. So, in that said, let's continue to talk, walking. So walk, talk, tour, basically, what I'm doing. Yo hago mucho contenido, mi gente. Yo, va a haber contenido que yo hablo, nada más, sí, hablando normal. Yo muestro mucho, tú sabes, mi contenido. Yo, camino y muestro, ¿sabes? Como estoy haciendo ahora, sí. Y hay casa bonita para allá de ese lado. Yo voy a caminar ahorita y le muestro la casa allá. En otro video yo le voy a enseñar la casa allá. Yo lo voy a hacer hoy, pero en otro contenido, en otro video, va a ser las casas allá. Voy a caminar por ahí para mostrarle cómo se ven y eso. Bien bonito. Esta área es tranquilo y bonito. So, it's a nice area here in this Trestler Park, Pennsylvania, guys. They have nice, nice houses on that area. It's really nice. On the other side, I will show you guys in another video. In another video, this video is about just
saying thank you. Este video diciéndole gracias por apoyarme. Thank you for your support, you guys. From 2023. And now this is 2024, guys. Looking forward to it. 2024? It's going to be amazing. It's going to be amazing. I see it already. It's going to be full of surprises. So get ready, guys. Stay tuned. Stay glued to my channel. Quédense ahí, mi gente, porque va a haber mucho contenido bonito y bien, bien chulo, bien bacano. Prepárense, mi gente, bien chévere. Yo digo de todo. Este es mi primero video hablando en español, así, pero vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es. Ustedes me dejen saber cómo, si les gusta mi español ahí, tú sabes, también. Aquí, comenten abajo. Si les gusta un video así también, más que haga más así en Spanglish, you know. Let me know if you guys want me to continue doing. Yo voy a hacer más. One of my friends told me, why don't I have like another channel in Spanish? Just Spanish alone. I'm like, it's a lot of work. Editing and all that. I'm new to this and believe it or not, guys, that's, you know, it takes time. Imagine having two channels. I'm just gonna focus on this channel. Then maybe once I grow more and more and more, like if I do well and later on down the road, then maybe I'll do another video. I mean, not another video, another channel just in Spanish, just Spanish alone. Maybe. But in the meantime, I'm gonna continue doing my thing in English, but there will be some Spanglish, like English and Spanish. So just a heads up, because there's people that don't know English and they want to know, you know, they want me to speak Spanish. So this is what I'm doing for them. Eso es lo que estoy haciendo ahora para ellos, la gente. Estoy hablando español. Quizá un futuro, si mi canal sigue creciendo, hago un canal solamente en español. Pero es un futuro quizás. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que. So, we'll see. How you doing? Aquí, ya tú sabes. Mira, mira esta mata bonita, mi gente, mira. Nice tree, guys. I love seeing the nature. Like, I love that. I don't know about you guys, but I love it. This is why I do this. This is why I do this, guys. Es grande este parque. Es grande. Ah. I gotta tie my shoes now. Hold on one second, guys. I gotta tie my shoes. Stay tuned. It's getting a little bit more chilly. They have nice apartment complex over there. I'm gonna show you guys that. Déjame yo mostrarle, como yo estoy cerca de ahí, esos apartamentos, los que están al frente, cerquita del parque, pueden venir caminando para acá y hacer su ejercicio y caminar su perrito y todo. Y déjame mostrarle eso apartamento ahí. Yo lo voy a mostrar cuando llegue ahí. Pero no, mi gente, eso va a ser en otro contenido también, esos apartamentos. O quizá, vamos a ver cómo lo hago, pero yo voy a seguir grabando y eso. Yeah, guys, so, otra vez, gracias, guys. Thank you once again, guys, for being supporting me, for keep visiting my channel. And I really appreciate to the new viewers. Thank you, guys, for joining, and stay tuned for more great, awesome video, guys. Esperen, va a venir más contenido bien chulo. Prepárense, mi gente. Prepárense. Va a haber contenido en patines, en caminando y mostrando lugares, parques, ciudades, países, pueblos, barrios, apartamentos. Y también también lo que yo hago es, doy información también, mi gente. No solamente explorando, yo doy información. Yo hago reviews también. Yo doy información sobre donde yo me quedo. Un ejemplo, yo cuando fui a Colombia, me quedé en un Airbnb. Yo doy información de Airbnb. So, así es, mi gente. También hoteles, si me quedo en un hotel, yo doy información del hotel, de mi experiencia, de mi manera, de muestro.
el apartamento donde me quede y todo eso, mi gente. So yeah, guys, as you guys know, I do a lot of different content. También en motocicleta, también, mi gente. También yo hago contenido. Comencé haciéndolo recién, hace un par de meses atrás, en mi motocicleta. So, para primavera, cuando la temperatura esté buena, voy a montar mi motocicleta. Voy a hacer más contenido en eso también. So, yo hago muchas cosas, mi gente, y van a haber más sorpresas. So, stay tuned. Espérense en eso. Oh, trees. Bien grande esta mata. Wow, ese árbol. Mucho árbol bonito aquí. Aquí en primavera y verano, mi gente, se ve todo verde y bonito. Bien bonito se pone aquí. Nice trees around here. I love the nature. I know I keep saying that, but I love it. So. This is nice, look at that. Oh, mira los patos aquí, mi gente. Look at the ducks. Me quiero comprar un libro ahí, for sure. Y un libro bueno ahí que me llama la atención, porque eso es bueno leer. Para educarse más. Es bueno uno educarse más, ¿no? La mía. Mira esto, ¿tú ves esto, mi gente? Esto aquí. Esto es para la nieve. Cuando cae nieve, para los camiones que limpian nieve, sabe dónde parar. That's what it's for, para que los camiones sepan. Ese palito es para eso. Así ellos van, ellos palean y eso y sabe dónde parar. So en cada sitio tiene esos palitos. Usually there's a lot of ducks there, but they're hiding. Están escondidos, mi gente. Pero aquí la gente viene y se sientan, ve. People come and sit and just chill, relax, read a book. And it's nice and peaceful here, man. Es bien tranquilo aquí, mi gente. Mira, ve. Mira, ellos están escondidos, pero ¿dónde estarán? What do you guys think about this park here in Pennsylvania? Tressler Park, Pennsylvania. I personally like it. I like the people, they're very chill. It's very peaceful, it's nice. En primavera y el verano se pone más gente y bien chulo, es bien chulo. La gente montando su bicicleta, caminando, corriendo, haciendo ejercicio, es bien chulo aquí. Y hay más banco para uno sentarse, ¿ve? Oh, mira lo que dice aquí, mi gente. No skating, ice unsafe. Ahí dice que no se puede patinar patina en hielo, porque eso se pone en hielo, mi gente, y la gente, algunos se atreven a meterse ahí y patinar en hielo. Pero ahora no está en hielo porque el sol está bueno el día de frío, pero a veces se pone congelado. Oye, mi gente, yo he visto gente patinando. Si yo lo veo, lo voy a grabar y lo voy a mostrar. La gente patina en el hielo así, pero dice ahí que no se puede hacer, ¿ves?
Hay que tener cuidado. Pero eso es chulo, eso es. Porque se pone tan frío que eso dura tiempecito para que no se quiebre el hielo. Pero un día de esto le enseño en un lugar donde alguna gente patinan así y le muestro. Eso así es. Oh, el baño están ahí. Ahí que está en el baño, mi gente. Ahí en esa casita ahí, esos son los baños. La de los hombres de ese lado y la de la mujer en la izquierda ahí. Así es. Ya yo terminé, guys. I finished. Gracias por ver mi primer video del año 2024. Bueno, gracias por ver mi video, mi gente. Mi primer video en español, así, Spanglish. I'm gonna do more. So, I just gotta get comfortable and get better at this, you know? So, thanks for watching my first video in Spanglish. And it's a thank you video. Un video diciéndole gracias, gracias por apoyarme. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Denle like, comenten y suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias por el apoyo. Go like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, guys. Take care, everyone. Have a good one.